20 para las benditas ánimas del purgatorio. 5 para San Jerónimo. 3 para la Divina Providencia. 25 para mis pobres. Y el resto para mis niños. De quitar sus riumas preciosas. Cuide su gargantita, no vaya a tener una recaída. Yo daría mi pierna buena para que Dios le dé pues salud. Ahora, llévame con mis niños. ¿Por qué rumbo le gustaría, señor? Eso te lo dejo a ti. Cualquier sitio es bueno, siempre que llevemos el bien. Pues prepárese. La voy a llevar con unos chamacos que le van a encantar. Va usted a ver. Sí, apenas llueve tantito y casi te ahogas. Parece castigo de Dios. Mira, ¿qué te pasó, arrastrado? Dime, ¿qué te pasó? A ver, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó, infeliz? ¿Quién te pegó? Te estoy hablando, contesta. Mira, ¿qué te hizo, madre? ¿Cómo que nadie? Dejado inútil, te estoy hablando, te estoy hablando. Soy tu madre, a ver, contéstame. ¿Quién te pegó? No, ven acá, créeme. Quiero que me digas quién te pegó. ¿Quién te pegó? Nada, vamos a ver si nadie. Venga, ay, gatita, no es para tanto. Su hija ya había cumplido los 14 y al menos ya sabe que se fue con el novio. No, jodida la hija de doña Leonor. Primero un vago le hizo dar su mal paso. Luego se dedicó a la mala vida, que es que para ganar mucha lana. Y ya ven, el primer día la agarró la policía y hasta la fecha no se sabe nada de ella. Mis hijas, gracias a Dios, están bien colocadas en una casa rica y decente. Sí, pero es de la patada trabajar de gata. ¿Y que ella quisiéramos comer y andar con uniformes limpiecitos como ellas? ¡Doña Cuca, doña Cuca! ¡Están pegando a su jovenín! ¿Quién? ¡La camoca, cómo le! ¡Venga para acá!
¿Cómo? Si sí le pegaste. ¡Escuincle, idiota, este tarado! ¡Ándele! ¡Levántese, idiota! ¡Suéltelo, bien aprovechada! ¿Por qué le pega, tóxica? ¿Cómo? ¿Por qué le pego? ¡Mire cómo me puso a este! ¡Son chamacos! ¿Por qué no se pone con una de su tamaño? ¡Mugrosa! ¡Mugrosa tu madre! Ese es el que da la cuerda. Ándale. Ese viejo panzón también me lo traigo entre ojos. ¡Papá, le hablo! ¿Qué diablos quiere, hombre? ¡Le está pegando a mi mamá! ¿Quién está pegando a su madre? La vieja del zapatero y todas las mulas viejas de la vecindad. Mira, descalabraron a tu hijo y casi lo matan. Después se metieron a mí de montón y me rompieron la madre. ¡Mírame! ¡Usted de pendeja que se deja! ¿Pero qué no te estoy diciendo que se me echaron de montón? ¡Pinche zapatero! Les ponemos unos bilotitos para enderezar el tacón, sus tapitas, sus medias suelas y le damos grasa. ¿Y cómo cree que queden? ¡Ups! Como nuevos. De perdida le duran 8 o 6 meses. ¿Y en cuánto me salen, don Jacobo? Pues ahí sean 6 pesos. ¿Y a qué hora paso por ellos? Pues en un par de horas. Gracias. Cuide sus piecitos, no se vaya a tropezar. No tenga cuidado. ¿Cómo no? ¡Párese, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Párese o le parto la madre ahí sentado! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Que se pare, le dijo! ¡Que se pare, le digo! ¿Pero por qué? ¡Oiga, sí! ¡Vamos, que bloque! ¡Su mujer y su hijo le pegaron a los míos! ¡Pero yo no! ¡Párese! ¡Defiéndase! ¡Pero yo qué culpa tengo, si yo qué razón, hombre! ¡Yo no soy el rey! ¡Ay, ya me pegue! ¡Ya no me pegue! ¡Ya!
hago? Si me pescan, me refunden en las Islas Marías. Pues apúrate, viejo. Ahorita agarras el flechazo y te vas al paraíso Tlaxcala. Ahí le dices a tu hermano Moisés que te esconda por lo que más quiera. Jacorito, no te lleves todo. Déjanos algo, déjame unos 100 pesos. ¡Cállate, arrastrada! Por favorcito, no seas así. Déjanos algo. Por tu culpa, por tu pinche culpa. Tus argüendes y tus pleitos de siempre. No me digas eso, Jacobo. Por Diosito santo, que la culpa de todo la tuvo el vago de tu hijo, que vive y muere en el pleito. Ya estarás contento, maldecido. Ya desgraciaste a tu padre para siempre. Pero yo le voy a pedir a Dios que te pudras en el infierno, maldito. ¡Órale, viejito! ¡Órale, viejito! ¡Escápate por la barda! ¡Ándale, que te agarran! Cuidado, amigo, no se vaya usted a caer. Ya no llegué al paraíso, Tlaxcala. Un jorongo, un pañuelo, un llavero con destapador, un cinturón y 11 pesos con 40 centavos. Firme aquí de recibido. Este señor que no se duerma. ¿Y todo el dinero que traía? Es todo lo que el presunto entregó aquí. ¿Listo? Pero señor, si era mucho más. Señora, ¿va a recibirlo o no? Tengo mucho que hacer. Firme, por favor. Por eso, yo lo que quiero es que nos describas cómo fue que le enterraste el arma blanca. ¿Cuál arma blanca? ¿Sí? Dinos cómo se le enterraste. ¿La charrasca? Pues así nomás. ¿Cómo? Explícanos cómo fue. Pues así, señor. Yo nomás se la puse y ahora sí que él solito se la dio. Pero si casi lo traspasas, hombre. Ahora, ¿por qué le pegaste? Ahora le pegué. Si es el que me estaba pegando. No, sí, pero tú ya tenías un arma en la mano. ¿Cuál arma? Si estaba trabajando. Cuando te pusiste a pelear, ¿traías o no traías la charrasca? Claro. Si estaba cortando una media suela. Ah, entonces ya la traías en la mano. Aquí hubo premeditación. ¿Pero por qué, señor? Dios es testigo que él me estaba dando trompones y de patadas. Y yo ni siquiera sabía que traía la charrasca en la mano. ¡Maldita charrasca! ¡Malditas mediasuelas! ¡Maldita zapatería! ¿Entonces alega legítima defensa? ¿Por qué, señor, si él me estaba pegando? Por eso, ¿actuaste en defensa propia? Pues hay como usted diga. ¡Desgraciado! ¡Asesino! ¡No salgas porque yo te quebro! ¡Yo! ¡Mira! Voy a buscar a alguien allá adentro para que te quebre. ¡Mula, desgraciado! ¡Maldito!
conoce como su esposo? ¿Cómo no? Concrétese a contestar únicamente sí o no. ¿Cuál era el nombre completo de los hijos? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Jonás Corona. ¿Segundo apellido? Jonás Corona, ¿qué más? Pues nomás Jonás Corona. ¿Casados civilmente? Que si estaban casados civilmente. ¡Mira, desgraciado! ¡Míralo! ¡Ven, ven! ¡Míralo! ¡Para que nunca se te olvide lo que hiciste con él! ¡Míralo! 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 ¡Jona! ¡Jona! Señor. Sí, dígame. Deje llevármelo para verla lo cristianamente. No, señora. El asunto ya se turnó a la Procuraduría y el cuerpo tiene que ir al servicio médico forense para que le practiquen la autopsia. ¿Ya para qué eso? Tienen que abrirlo para que el médico vea y dictamine las causas que motivaron la muerte. Pero si fue de la cuchillada que le dio el zapatero. Bueno, sí, pero tiene que ver las proporciones de la herida, los órganos que interesó el arma. Pero si fue en la panza, usted mismo lo vio. Sí, en la panza, sí, pero la panza es muy grande y tiene muchas cosas dentro. ¿Y ya para qué quiere saberlo si ya está muerto? A ver, ¿ya para qué? Nosotros debemos actuar conforme al procedimiento para este tipo de casos. No es mi voluntad la que impera aquí, sino las normas que reglamentan la ley. Señor, hágame la caridad. Mire, señora, ya no me quite más mi tiempo. Aquí le anoté la dirección y ahí le entregarán su cadáver. Señora, tenga usted la bondad de retirarse. López Vázquez. No, señora, no ha llegado. Si quieren esperar un rato, puede llegar de un momento a otro. Ahora que de todos modos, la necropsia se haría mañana. Pero, señor, ¿cómo vamos a estar viniendo todos los días? Tan lejos que está. ¿Y qué quiere que yo haga? Vaya a la Procuraduría a ver qué le informan. Mientras no llegue el cuerpo aquí, no podemos hacer nada. Tómese su tecito. ¿Qué no ve que se le va a enfriar? ¿Cómo no, hija? Hazle la lucha. Tienes 2 días sin probar bocado. Mire, antes que nada, tiene que ir a la oficialía de partes para que le digan en qué mesa está su acta. Ya con el número del acta, se va al Ministerio Público de la mesa correspondiente. Ellos tienen el expediente del caso y le podrán informar todo lo relacionado con el cuerpo y la devolución de los objetos personales del occiso. ¿Entendió, señora? No, señora, nosotros no entregamos actas. Pero si usted me da su número, yo le indicaré en qué mesa se encuentra. Pues yo cómo voy a saberlo. Si aquí me mandaron con usted. Dígame usted la fecha del siniestro. Hace 3 días, señor. Mire, señora, nosotros tenemos la obligación de localizarlo. Aunque haya que buscar nombre por nombre en cientos de legajos. Pero tiene usted que esperar, ¿sabe? Salga, por favor, nosotros la llamamos. Que Dios se lo pague, señor. No, señora. Esta es la mesa 5 del Ministerio Público. Y usted tiene que ir al grupo 5 de averiguaciones previas. ¿Vos me dijeron que este es el 5? Sí, este es el 5, pero la mesa 5 del Ministerio Público.
Tiene que ir al grupo 5 de averiguaciones previas. Con esta orden les entregan todo. Nomás que ahorita ya cerraron. Ahí será mañana. Gracias, señor. Esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor, el despertar, abrir los ojos y soñar. Me tienes todo para quémela aquí. Sentir que te habla el corazón y que puedes dar felicidad, mirar al mundo con bondad. Poder llorar y suspirar, todas esas cosas que nos pasan sin ser. Al finado. Lo mataron, señorita, de una puñalada. ¿Lugar de nacimiento de él? No lo sé. No sabe. ¿De qué edad? Como 40 años. ¿Casado? Conmigo. ¿Nombre del padre de él? No lo sabe. No lo sé. ¿De la madre de él? No lo sabe. ¿El nombre de usted cuál es? Eulogia. ¿Eulogia qué? Corona. ¿En qué se ocupaba él? De capalero. ¿Domicilio? Vivimos en el Capulín. ¿No tiene calle? ¿Número? Sí, calle. No tiene nombre. ¿Es conocido? ¿Es el mismo domicilio de usted? Ahí vivimos. ¿Usted qué es, del finado? Compadre. ¿Nombre de usted? Isaac Herrera. ¿Domicilio de usted? Allá mismo, en el Capulín. Mismo domicilio. ¿Qué funeraria es la que les va a hacer el servicio? ¿Qué? ¿Funeraria? No, aquí tenemos la caja afuera. ¿Pero cómo? ¿Cómo van a trasladarlo hasta su casa? Mi compadre y yo. Yo me lo voy a llevar aquí. Pero no se lo pueden llevar así. ¿Por qué? Tiene que venir una carroza. ¿Para qué la carroza, señor? ¿Cómo para qué? De acuerdo con la ley, el cuerpo no podrá salir de aquí si no es transportado en un servicio fúnebre. No van a llevárselo en camión, ¿verdad? Señor, nosotros no tenemos pesos lujos. Comprenda. Miren, pasen con el representante de Pandreones y explíquenle su problema. Mire, para eso necesita ir al departamento del Distrito Federal. Ahí en el tercer piso buscan la oficina de Panteones y solicitan el servicio funerario.
nosotros le hubiéramos proporcionado la caja también, pero en fin, ya la tiene. Tome. El departamento se encargará de mandarle un transporte para que lleve el cuerpo al panteón. Asimismo, todos los gastos por concepto de la sepultura serán cubiertos por nosotros. ¿Y cuánto pasa por él? Ay, señora. No, señora. Antes tiene usted que pasar a la oficina del registro civil para que ellos, a su vez, le otorguen la boleta del panteón que le designen. Mire usted, señora, aquí en el reverso hay una anotación que dice que en el registro civil tampoco le cobrarán un solo centavo. Una vez que tenga las boletas en su poder, señora, tiene que notificárnoslo para que avisemos a la funeraria y ellos pasen por el cuerpo de su marido. Es muy simple, señora. Créame, ya verá que no tendrá ningún problema. Mira lo que me hiciste.